Hosanna li hori ravihi. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosanna en el cielo. En el nombre del Padre, y el Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su alma. Con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor, para que participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, diciéndoles: vayan al pueblo que ven ahí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosanna, viva el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Hosanna, Hosanna. Thank you.
Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso me quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y no hice que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Thank you.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si los entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Mas le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: beben todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre.
Después de haber cantado el himno, salieron hacia el Monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucité, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿no han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi padre, él podría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: han salido ustedes a expresarme como a un bandido con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprehendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas.
Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos, hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron dos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios, reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y dijo: No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya. Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfema. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entre tanto, Pedro estaba fuera sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús, el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. En aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé, he entregado la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio, algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: No oyes todo lo que dicen contra ti. Pero él nada respondió,
hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quiere que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: Crucifícalo. Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando, cada vez con más fuerza: ¡Crucifícalo! Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Le escupían luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es el rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: Soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra. Y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Ilai, Ilai, lema sabachthani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y, sujetándola a una caña, le ofreció de beber, pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús,
dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban también allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaba ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de ese impostor. Estando aún en vida, dijo: a los tres días resucitaré. Manda, pues, asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Semana Santa, la idea es de vivir los misterios, vivir la historia, seguir a Jesús, experimentar la historia, el misterio. Y hoy vemos que la gente estaba bien emocionada, que sacaron palmas de los árboles, que levantaron cualquier cosa para celebrar que venía el Mesías, que venía el Rey. Como dijeron los profetas, el rey iba a venir en el burrito, ¿no? Y aquí estaba viniendo, entrando a la ciudad de Jerusalén en el burrito, anunciando a todos que él era el rey que anticipaba, que esperaba. ¿Y por qué estaban tan emocionados? ¿Por qué tenían tanta hambre? ¿Por qué tenían tanta sed? ¿Por qué tenían tanta necesidad? Y estaban esperando tanto un Mesías, un Salvador.
Es como pues los niños cuando están en la casa muriendo de hambre, esperando a su mamá, eventualmente llega con la comida, pues con el McDonald's o lo que sea, y corren y comen rápidos, comen emocionados, porque tienen tanto hambre. Como los que están cruzando un desierto, eventualmente encuentran agua y lo toman así, la beban así, como alegres, emocionados. Es que la verdad es, en el corazón del ser humano hay un hambre, hay un sed, hay un deseo fuerte y grande que todos traemos. Y vemos que todos están tratando de alimentarnos, de ser el Salvador que puede lograr ese deseo y esta esperanza. Muchos ven que si la gente tiene hambre, ven eso como oportunidad. Oh, ellos están en necesidad. Deja que yo sea su Salvador. Y así es con muchas personas. Pues así es con las cosas materiales, ¿no? Cada cosa material nos ofrece esto. En las comerciales, en el tele, es lo que están tratando de hacer, ¿no? Es su propósito. Tratar de convencernos que este producto va a llenar nuestro corazón. Este producto nos va a proteger. Este producto nos va a dar lo que nos falta. Esta es la cosa. Nos damos cuenta que nos falta algo y estamos esperando la solución. Estamos esperando la cosa que nos puede llenar. Entonces cada cosa se anuncia como un Mesías. Cada producto, cada presidente, cada candidato político, todos se están anunciando como Mesías, salvadores. Deja que yo te salve. La pregunta para nosotros ahorita es esto. Primero, ¿cuáles son los salvadores de mi vida que he buscado? ¿Cuáles son las cosas que yo he puesto mis esperanzas en ellos? Pensando, oh, cuando yo siento la ansiedad, voy por esta cosa, por esta persona. Cuando yo siento el miedo, cuando yo siento una necesidad, un hambre, ¿qué busco? ¿En qué dependo yo? Estos son los salvadores falsos. Y ahorita, en una situación como estamos experimentando, vemos lo falso de estos salvadores. Vemos que no funcionan, que no pueden cumplir con sus palabras, aunque nos ofrecieron protección, felicidad, tranquilidad, ya no pueden cumplir con su palabra. Y con la presión del sufrimiento, con la presión del miedo de esos días, estos Mesías, estos salvadores falsos, se están desboronando. ¿Cómo están funcionando? ¿Cómo nos están salvando ahorita? Ya estamos viendo las limitaciones de estos salvadores, viendo que no tienen el poder para cumplir con su palabra. Entonces, después de ver fallar estos salvadores, la pregunta es, ¿qué nos puede hacer el Salvador real? ¿Qué nos puede ofrecer Jesús? La razón que buscamos otros salvadores es porque el Salvador auténtico no es fácil. Él no es fácil. Las otras cosas son fáciles. Nomás prende la tele y puedes relajarte. Nomás come esto, nomás toma esto y sus problemas se desaparecen. Soluciones fáciles. Jesús no es así. Y por eso muchas veces no queremos tratarlo. No queremos dejar que Él sea el Salvador. Pero la verdad es que Jesús nos ofrece la salvación como en semillas. No completo, como en semillas. Y son cosas que tenemos que cuidar. Si alguien te regala una semilla, pero no la plantas, no la riegas, no la cuidas, nada va a pasar. Y muchos piensan, ah, ese Salvador Jesús
no tiene poder, no puede salvarme en mi situación. Es nomás una idea, es nomás una memoria, una historia del pasado. Ahora necesitamos algo más. Necesitamos algo más real, algo concreto. Pero es porque no hemos, pues, cuidado las semillas. No hemos escuchado a su voz. No hemos dedicado a nuestras vidas suficiente a seguirlo, a vivir su vida, a entregarnos a su vida. Entonces, este es lo que la Semana Santa nos está ofreciendo. Descubrir el poder de Jesús. El poder que quizás hemos perdido hasta ahora. Que quizás nunca hemos experimentado. Pero ahora es el tiempo. No solamente por la Semana Santa, pero por los tiempos en que estamos experimentando y pasando ahorita. A descubrir que Jesús es real. A descubrir que Jesús está vivo, que Jesús está poderoso. Pero para descubrir eso, lo tenemos que seguir en esta semana. Lo tenemos que seguir hasta el jardín y estar allá en la oscuridad con Él, en el silencio con Él. Tenemos que cargar la cruz atrás de Él, sentir su peso, sentir el cansancio, sentir el dolor. Tenemos que ir hasta la tumba y sentirnos afuera con María, en silencio, esperando la voz de Dios, esperando la acción de Dios en nuestra vida. Este es el tiempo para descubrir que Dios no es simplemente una idea. Dios es real, Dios es vivo, Dios es poderoso y Dios es el Salvador real. Y ahora, hermanos y hermanas, como el pueblo de Dios, como la iglesia de Dios, profesemos nuestra fe con mucha esperanza en la realidad de Dios y en la realidad de su salvación. Y digamos juntos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciba la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, con eso que es un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. En la cruz Jesús contestó la oración del ladrón.
Presentemos nuestras preocupaciones al Señor de la vida. Por todos los dirigentes de la Iglesia, tanto laicos como ordenados, para que sigan llevando a todos los pueblos la buena nueva del Señor crucificado y resucitado, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los jefes del Estado y gobernantes de las naciones, para que imitando la humildad de Cristo, guíen a su pueblo hacia la justicia y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas que dedican su vida al servicio de los demás, para que sigan sirviendo sin fatigarse, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los perseguidos en su lucha por la justicia, para que el sufrimiento de Jesús les dé consuelo y se gocen en su resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que han perdido su trabajo en estos tiempos del coronavirus, para que el Señor nos proteja de este virus y abra pronto oportunidades nuevas de empleos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nuestros difuntos, especialmente los que han perdido la vida por causa del coronavirus, para que el Señor reciba sus almas y los lleve a gozar del cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nuestros hermanos cristianos que se encuentran en sus casas o donde quiera que se encuentren, para que perseveremos juntos en la oración y nos apoyemos para recibir prontamente los sacramentos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos de una manera especial en esta misa por la señora Teresa Montoya. Y también pedimos por todos ustedes, todos los miembros de nuestra parroquia, toda la gente de Wenatchee, que Dios nos consuele, que experimentemos su presencia en estos momentos, que sepamos que Él ande con nosotros, que confiemos todo nuestro ser en sus manos. Y que recibamos su paz en estos días. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Padre Todopoderoso, te ofrecemos estas oraciones y todas las oraciones de todo tu pueblo, todos que están en sus casas, que reúnas todas las oraciones en este altar, y que unamos todo con la ofrenda de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor recibe en sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo, Señor nuestro, el cual siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores, y fue injustamente condenado por salvar a las a los culpables, con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado a la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan, de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo José. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción, y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase
tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, hagamos un signo de paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado al mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y ahora, hermanos y hermanas, con mucha confianza en el deseo de Jesús para estar unido con nosotros en este momento, confiamos en su poder y en su presencia en nuestras vidas, y rezamos junto este acto de comunión espiritual, invitando al Señor a estar presente con nosotros y a compartir su amor con nosotros, como lo hace a través de la Eucaristía, que nos lo comparta en este momento. Y digamos juntos, creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma.
pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te recibo dentro de mí, te abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Tú que nos has alimentado con la Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestra esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Seguimos en la oración de esta semana. Yo sé que pues no es lo mismo, pero sé también que Dios está presente.
que está obrando en esta situación. Entonces les seguimos invitando a participar con nosotros esta Semana Santa. Vamos a seguir con misas, con diferentes devociones, y el jueves a las 6 tendremos la misa del Jueves Santo, la misa de la Última Cena. Luego el viernes vamos a tener un servicio de las siete palabras de Jesús desde la cruz a las 3, el viernes a las 3. Y luego a las 6 el viernes es el servicio, el Santo Viernes Santo. Y luego el sábado tenemos la vigilia. Esto va a ser a las 8:30. 8:30. Y luego los servicios, pues las misas el próximo domingo para la resurrección, para las Pascuas, en los tiempos normales, en los domingos. Entonces, esperemos que estén rezando unidos como familias en sus casas, y que estemos unidos como parroquia, y que seguimos caminando con el Señor esta semana, siguiéndolo y viviendo los misterios. Entonces estamos rezando por ustedes. Desde este altar, la gracia de Dios está saliendo para alcanzarlos, allá en sus casas, en sus vidas. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Dios y Padre nuestro, mira con bondad esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, nuestra celebración ha terminado. Mantengámonos en la paz de Cristo. Amén. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios.